Buenas. 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 Con el permiso de ustedes, voy a poner mi cartera sobre esta silla. No me gusta ponerla en el piso. Es de mala huella. Se nos van los reales en general, es como despreciar lo que cargamos. Una y sus cosas a cuestas, su valija. Es grande, sí. Una mujer necesita una buena cartera. Bonita, pero sobre todo cómoda. Que llevan todas las cosas que necesitamos. Cuando salgo de casa en busca de un buen terapeuta, siempre traigo conmigo un buen libro. En este caso, es Cuentos de Muchachos de José Simón Escalona. Lo recomiendo. Un termo con café, algunos medicamentos, mi perfume y sobre todo mis cosméticos. Me encantan los cosméticos. No estoy muy maquillada, ¿verdad? No salgo a la calle sin maquillaje. No es que tenga algo contra la textura de mi piel. Es delicada, suave y precisamente por eso necesito cubrirla de las agresiones del ambiente. El smog. Es terrible el smog de la ciudad. Un hollín espantoso que se pega a la piel como si fuera una máscara de inmundicias. Por eso siempre traigo conmigo mis cosméticos. Cada 2 o 3 horas voy al baño a refrescarme para mantener el maquillaje limpio y perfecto. Siempre me cuido de no parecer exagerada. Pero yo prefiero verme sobre maquillada que sucia. No es que yo venga a los consultorios psiquiátricos por manías higiénicas. Mi necesidad tiene que ver con un diagnóstico equivocado. Doble personalidad. No es verdad. Me saca de quicio. Necesito conseguir un médico psiquiátrico que certifique el diagnóstico como falso para llevar una vida normal. Porque yo no tengo doble personalidad. Tengo una sola, aunque somos 2. Cada uno tiene su propia personalidad, no excluyente una de la otra. Nos completamos. Somos 1 respetándonos los 2. Me explico. Si ponen atención, se darán cuenta que soy un hombre detrás de esta mujer. Ya sé que hay un dicho que reza que detrás de todo hombre exitoso siempre hay una gran mujer. Pero en mi caso es al revés. Detrás de esta mujer modesta y lúcida, hay un caballero, Dennis. Ese es su nombre de varón. Y yo soy Denise, que se pronuncia Denise, pero se escribe con doble S y E al final. Yo acentúo su nombre en la primera sílaba y el mío en la segunda. Denise, en catalán. En catalán. Ya hablé suficiente. Voy a retomar mi lectura porque a veces me ha tocado esperar hasta 2 horas si el paciente anterior tiene alguna recaída emocional durante la terapia. Yo no. Me parece de mal gusto que la gente se quiera exhibir exagerando sus emociones. Esa gente que vomita y hace ruido para que todos se enteren que están en una crisis emocional, me parece espantosa. Si quieren que siga con la conversación, yo guardo mi libro. No soy nueva en las antesalas de consultorios ni las esperas. Sé que la gente se angustia. Un paciente. Historia. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de mí, pero les voy a hacer un resumen de mi vida para entretenerlos. Pero antes me voy a servir un cafecito. ¿Te apetece? Perfecto. Nací en una ciudad pequeña del interior del país, la provincia, donde se celebra el carnaval con el Team Bang. Esas orquestas de lata y pipotes metálicos que suenan de forma estridente, pero muy alegre y contagiosa. Todo el pueblo y los turistas que van al carnaval callaosense se confunden de manera orgástica en la celebración del Rey Momo. Hay mujeres con turbantes enormes y vestidos de madama, hombres desnudos que cubren su cuerpo con pintura negra, y niños diabólicos que se enredan entre las piernas de la multitud amalgamada por la música, el sudor y las desagradables exudaciones sexuales.
una enorme confusión que la propician el ron, mezcla de caña brava y otros vicios. En ese ambiente se me ocurrió venir a este mundo. Fue el ruido que me asustó y adelanté mi nacimiento. Sorprendió a mi pobre madre. Nadie conseguía el médico que estaba ebrio y empalado mientras lamía una vagina desconocida. Lo jalaron por el brazo y lo sacaron del enjambre para que atendiera un parto. Mi madre no lo resistió, murió cuando nací. Y el médico, entre la pena y la culpa, no supo corroborar con claridad el sexo del neonato. Mi sexo. Y en vez de decir varón, dijo niña. Fue así como mi ignorante madre de leche me vistió de caraíta en los primeros años de mi vida. Yo supe que era varón cuando tuve mi primera excitación, mirándole las cuquitas a una gallega. Sí, a mí me gustan las mujeres. Jamás he tenido relaciones con un hombre, nada lo que me provoque. Como si me gusta vestirme de mujer. Junto a Denis, nació Denis. Soy una mujer dominante. No dejo que Denis se me imponga. Como mujer guardo un enorme aprecio por él, como si fuera un hermano gemelo. Tiene buen carácter y no le molesta mi imposición. Hasta se diría que está resignado y la acepta con agrado. Denis jamás mira con indecencia a otras mujeres. Yo sé que le gustan, que le atraen un par de buenas tetas y un culo bien parado. Conozco sus fetiches, las medias negras de seda y los tacones altos. Pero eso es algo común a los varones, ¿verdad? Pero Denis es un varón especial, educado, respetuoso, elegante y poeta. Le gusta la poesía. Lee poemas en los atardeceres y se le saltan las lágrimas por la emoción. Tan bello Denis, tan sensible. Pero de marico ni un pelo. En un rato lo dejo hablar. Cuando me canse de esta perorata para distraer la atención que me causan estas sesiones terapéuticas con el psiquiatra. Un hombre muy confundido. Me refiero al psiquiatra. Se empeña en hacerme consciente de mi doble rol. ¡No, no y no, Doc! Yo soy una mujer. Yo sé que hay una parte de mí que le pertenece a Denis. Ustedes saben, el aparato. Y eso de los deseos revueltos por las hormonas masculinas. Entonces, en ese preciso momento, yo me aparto. Y lo dejo a su albedrío. Primero, porque él tiene derecho a vivir su sexualidad. Segundo, porque a mí no me gustan las mujeres. Y no es que yo le tenga grimas a unas tetas o a unos labios vaginales, no. Es solo que me es algo ajeno. No pertenece a mi mundo. Porque yo supe desde un principio que todo lo que tenía que ver con el sexo era algo indecente, incómodo, desagradable, sucio. Yo dejo que Denis viva lo suyo. Y mientras voy a mirar las revistas, me encantan las que tienen vestidos de novias. Es un sueño. Como toda mujer me encantaría casarme de pelo y corona, porque soy virgen, aunque les parezca anticuado. Y lo soy por principio, por convicción, porque yo creo que la única forma de que yo me entregue como mujer será el día que me sienta realmente enamorada. Aunque insisto, eso lo veo muy difícil. Tampoco nunca tuve una regla. Yo sé abstraerme ante esos aparejamientos masculinos de Denis cuando necesita vaciarse en una mujer. Y aquí entre nos son cada vez más espaciados. Tan bello Denis. Lo hace por mí, por no abochornarme. Y eso sí, él es tan respetuoso, galante y sobrio que jamás ha hecho ninguna de esas cochinadas con nada que me pertenezca. Ni una gota de mi maquillaje, ni el peinado de mi cabello, ni mis aretes, a pesar de que hoy día a los hombres les encanta andar con zarcillos. No, mi amor, Denis no usa nada mío, ni siquiera los perfumes que tanto me fascinan. Al principio a Denis le espantaba que usara tanto perfume. Decía que no había manera de eludirme, que era impropio el aroma de mujer cuando tenía que enfrentarse a su vida diaria, cotidiana, ya saben. Ir a un baño de caballeros, alguna diligencia oficial, ir al banco, que además es donde trabaja, en una oficina común de esas que llaman corporativas, sin privacidad.
pero después me dijo que aunque la gente se extrañaba por su perfume femenino, a él no le importaban sus pulgas, pues así podía pasar conmigo todo el día. Cabello de Elis. Un hermano. No me molesta su perfume, al contrario, la evoca. Yo no cambiaría nada de mi vida porque sin ella no tendría sentido. El mejor momento de mi día es cuando yo selecciono su ropa. Sí, ya sé que le parece extraño, pero yo escojo todo lo que usa Denise. No me gusta ir de tiendas con ella, es lo único que no soporto de Denise, porque le gusta comprar y lo quiere todo. Se prueba muchos vestidos, los accesorios, y en eso sí que yo no la puedo complacer. Yo me aburro en una tienda. Yo lo soporto porque a mí me encanta mirarla con tantos y tantos atuendos. Es que ella es una fuente infinita de embelezamiento. Denise es una mujer espectacular, como pueden corroborar. Todo le queda bien. Tiene cuerpo y porte de modelo. Ella dice de manera muy modesta que tiene cuerpo de pobre y por eso todo le sienta las mil maravillas. Pero no, Denise es una mujer para las pasarelas. Una belleza, un donaire. Una clase difícil de encontrar en otras mujeres. Denise es el glamour. Llevarla a cenar es lucirse ante todo el mundo. Una mujer atractiva que llama la atención. Parece educada en un colegio suizo de señoritas. Sus maneras son las de una princesa y su conversación deliciosa. Nada que ver con esas mujeres comunes que parecen cotorras criticando todo a su alrededor. Chillonas que desprecian los gestos del común y los lugares concurridos. No, Denise es divina. Ella no lo sabe, pero llevo años ahorrando para llevarla a París. Porque yo creo que no hay mejor escenario en el mundo para ella que la ciudad de París. Subiremos juntos la Torre Eiffel. Cenaremos en el pináculo, contemplando los brillos de la ciudad luz y sus ojos en primer plano como el astro más luminoso del universo. Tengo que sincerarme con ella. Estoy dispuesto a acabar con mi vida si eso la complace. Estoy dispuesto a cualquier sacrificio por la felicidad de Denise. Cuando tengo sobre la cama toda la indumentaria para vestirla, el corazón se me quiere salir del cuerpo. Tengo que tomar calmantes para iniciar el proceso de maquillarla, de engalanarla. Y cuando la veo reflejada en el espejo, entonces sí, 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 que desaparezca todo alrededor. Una sensación tan concupiscente que no hay nada que se compare a su aparición en el espejo. Más hermosa que la luna y todas las estrellas. Sí, 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 sí. Me gusta la poesía porque me la recuerda a ella. A veces creo que todos los poetas se inspiran en Denise. Dicen que el mar es una mujer, pero no. El mar es Denise. No hay mejor paisaje que mirarla. Una obra de arte. Yo tengo la suerte en mi vida de agasajarla todos los días. De acicalarla todas las tardes. De darle la mejor existencia que una mujer merezca. Hay cosas que ya yo no quiero hacer para no ser insolente con ella. A mí siempre me gustaron las mujeres. Pero ahora solo me gusta Denise. Y eso es lo que voy a confesarle al psiquiatra hoy. Algo que ni siquiera me atrevo a decírselo a ella por miedo a perderla. Estoy dispuesto a cualquier sacrificio. A matarme si es necesario para que ella viva. A mí siempre me gustaron las mujeres. Pero ahora solo me gusta Denise.
mi única verdad como hombre es que estoy enamorado de esta mujer.